Estudia actuación en Timbre 4. Niños, adolescentes, adultos. Dirección Claudio Tolcachir. Informes en www.timbre4.com. Probá Viaggio Expresso, el café 100% natural en cápsulas compatibles. Comprá online en tiendaviaggio.com.ar. Con envío a todo el país o en su boutique ubicada en Salguero 2626 de Palermo. Viaggio Expresso, el verdadero sabor del buen café. Letras y corcheas. Un encuentro con músicos y escritores. Una hora para disfrutar de canciones y textos contados por sus autores. Letras y corcheas. Los jueves de 22 a 23 con la conducción de Hernán y Mario Dobre. Buenas noches, bienvenidos a una nueva emisión de Letras y Corcheas. Hoy nos visita quizá uno de los más grandes cantantes de tango que hay en la actualidad, dueño de una voz única, que ha recorrido el mundo con su música y maravillado a todos en los diferentes escenarios. Mario, ¿qué nos podés contar de nuestro invitado de hoy? Bueno, voy a hacer una pequeña reseña sobre el tango como esencia del canto también, ¿no? Por ejemplo, el clasicismo implica el carácter imitativo de algo portentoso, superior y determinante de la actividad humana. Lo clásico es la esencia, lo que si todo cambia, eso es la génesis. Es lo que debe ser y debe continuar. En la literatura, clásicos serían Shakespeare, Calderón de la Barca, Sarmiento, por nombrar algunos exponentes. En la música, clásico es el barroco, las sonatas, las óperas, los conciertos, la sinfonía, los lieders. En este contexto podemos decir que en lo popular, diferenciando popular de lírico, el tango es hoy expresión clásica de la musicalidad de Buenos Aires. El tango de los años 30 al 50 es el componente embrionario del clasicismo musical de esta urbe del Plata, tanto en lo autoral, en lo compositivo, en lo instrumental orquestal y en el carácter interpretativo de esa rara avis que es el cantor de tangos. Estilos como los de De Caro, Canaro, Troilo, D'Arienzo, Pugliese, Laurens, Caló, Stamponi, por nombrar algunos directores de orquestas, perfilaron las facetas del ciudadano común a través de sus intérpretes, los cantores. Hoy nos visita en Letras y Corcheas uno de los más altos exponentes clásicos de la actualidad interpretativa de este género, el tango. Buenas noches, Ariel Arrit. Es un placer contar contigo en nuestro programa. Bueno, buenas noches, qué presentación. Muchísimas gracias. Para mí, cada vez que tengo la posibilidad de aparecer como un referente de esta generación, es muy importante. Más allá de la apreciación personal, es interesante hacer una mirada así del tango. Y pertenezco a una generación de jóvenes muchachos ya entrando en una adultez respecto al tango, que representamos un recambio generacional que se dio en los años 90, y a esa generación pertenezco yo, en la que por supuesto somos muchos, y me siento orgulloso de ser parte de esa generación. ¿Cómo te definirías vos, tanto por tus sentimientos particulares, como en lo que hace a la función de cantante, en el ámbito de este género que es el tango? ¿Cómo me definiría? Sí. En realidad, el tango a mí me sucede de una manera tan natural que yo lo tengo que definir como que es mi expresión de vida. Uh-huh. Yo me expreso en esta vida de la mejor manera que me puedo expresar. También como padre, como amigo, como ser de esta sociedad, pero si hay una expresión que a mí más me identifica, o mejor dicho, en la que mejor me representa en mi ser, es cantando tango. Y no es siempre arriba del escenario, sino es opinando
o teniendo conciencia realmente del lugar que uno ocupa como parte de un sistema en el que se encarga de entretener a la gente, y eso es una responsabilidad muy hermosa. No empieza y termina solamente con la vanidad del ser que se sube arriba de un escenario por un aplauso o por plata, sino entender realmente el lugar social que ocupa ser un artista o un referente o alguien que entrega alegría a la gente o que intenta acercar a la gente historias de vida como el tango. Es una responsabilidad mayor, es mucho más de lo que la gente cree. ¿Y en qué momento descubriste eso en tu vida? Con el tiempo, porque yo quise ser cantante lírico, vengo de una familia de cantantes, de artistas, pero llega un momento en el que uno elige una profesión, elige un modo, un estilo de vida, y en ese momento hay como cierta inconsciencia, porque uno está como descubriéndose. Digo, uno cuando conoce a una mujer y se enamora perdidamente, no sabe si va a durar un fin de semana o toda la vida. Entonces uno puede decir, después, no sé, de 40 años de matrimonio, vos ya sabías que era la mujer de tu vida, y eso se va construyendo. Yo siento que con esto va pasando el tiempo y siento mayor responsabilidad a ese tiempo que yo he ido incorporando con el tango. ¿Y qué fue lo que te hizo ese clic que descubriste? Es en realidad es el paso del tiempo que a uno lo hermana más o lo amalgama más con esta manera de sentir. Por eso digo, ¿qué sería si no fuese un cantor de tango? Y me cuesta mucho pensar hoy en día, a mis 40 y tantos de años, decir, bueno, no, hubiese sido tal cosa. Siento que estoy haciendo y en el lugar que mejor puedo estar y representando la música que mejor puedo representar. Yo cuando empecé hablando de clasicismo en el tango, porque hubo un momento, y hoy mismo incluso, hay como una dicotomía entre lo que es lo vanguardia y lo que es lo clásico del tango, la época del 35 al 40 o al 50, que fue el que amalgamó, podemos decir, todo un estilo ya sólido del tango. Pero estamos viendo de que esa solidez del tango se empieza a transformar en algo clásico, como son las óperas, que uno pasa 100 años, pero siempre tiene un ámbito, un público, un montón de instrumentistas, un montón de cantantes que operan sobre eso. En el tango, con vos, que paulatinamente fuiste llegando como otros muchachos, van amalgamando poco a poco el clasicismo en el tango. No el tango como algo viejo que uno va a escuchar y cantar lo mismo que se cantaba antes, sino que al contrario, es esa cosa que es la raigambre propia de una ciudad, de su gente, y que tiene nuevos cultores, pero también tiene un nuevo público, incluso joven, que le gusta acercarse a él. Por eso te definí como un cantante clásico, pero clásico en el ámbito del clasicismo, como hubiera sido un cantante de ópera, por ejemplo. ¿Vos sentís que lo que digo tiene algo de realidad o estoy pifiando? No, yo lo escucho con atención porque coincido en gran parte de todo lo que dice. Yo, por otro lado, siento que usted dijo una palabra cuando hizo la presentación que tiene que ver con la esencia. Eso. Y para mí lo más importante de cualquier género, sobre todo de géneros artísticos o de hechos culturales, es que para que la tradición se mantenga también tiene que existir esa esencia, no se tiene que desvirtuar la esencia. Teniendo eso en concreto, teniendo eso en claro, uno no le tiene que tener miedo a las nuevas tendencias o a las nuevas expresiones y decir, bueno, el tango es de una manera, porque yo siento, haciendo una autocrítica también a lo que yo he creído siempre del tango, es que se dice que hay cosas que le han hecho mal o bien al tango. Yo creo que generalmente lo que le hace mal a un género es el paso del tiempo sin pasar la posta, sin dejar preparado el terreno de lo que viene, o sin pensar a futuro cómo van a ser las nuevas generaciones. Entonces, esto de querer encapsular a que el tango es como era en los 20, el tango tiene que ser como fue en los 30, el tango de la época de oro tiene que ser como fue en los 40, y tratar de tomar esos modelos estéticos para continuar algo, siento que eso a veces puede ser peligroso, aferrarse a ese clasicismo. Yo creo que lo importante es saber aferrarse a la esencia de las cosas. No es importante
tal vez cómo lo hacían aquellos grandes intérpretes, sino lo que generaban. Y me parece que lo que se generó en su momento fue una gran movida social, cultural, que generó masividad. Y eso es algo que el tango hoy no tiene. El tango, con esto de cuidar modelos estéticos, se transformó, como usted bien dice, en algo clásico, y yo casi que si hago una mirada un poco más crítica, tendría que decirle que el tango hoy en día es un hecho casi elitista, como le pasó a la ópera. Perdió la masividad. Sigue siendo un género popular porque hace 300 años la gente iba a escuchar ópera con un salamín y un pan abajo del brazo, y el tango también sucedía de otra manera. Pero al haber perdido la masividad con estos cambios culturales que se dieron en el mundo, no solamente en Argentina y en el tango, hay que tener cuidado a veces con definiciones tan cerradas, y creo que el tango necesita de nuevos exponentes jóvenes, de sangre joven y básicamente de entender que para mantener el estilo hay que mantener una esencia. Y esa es la esencia de la que no hay que aferrarse, y creo, y esto es una autocrítica que me hago yo, digo, yo durante 20 años buceé en el origen del tango, en todos los cantores que pude escuchar. Gardel es el máximo referente porque es el que inventó el canto en el tango, las orquestas típicas, los modelos estéticos, y siempre uno entendía como que había que autojustificarse todo el tiempo con esa generación que escuchó a los grandes. Hoy no opino lo mismo. Hoy opino que en realidad el artista o el representante de un género lo primero que debe hacer es investigar primero cuál es la esencia, y con esa esencia aprender a caminar libremente sin estereotipos y sin rigurosidades que tienen que ver con un pasado que ya no se repite y no se debe repetir. A mí me encanta toda la generación del 40, pero yo no querría ver orquestas como la de Troilo, como la de Franchini Pontier, como la de Mare. Me gustaría ver orquestas de ahora que toquen tan bien como tocaban esos señores, pero que no copien el modelo estético, porque eso sí termina como encapsulando al género. Y siento que, sin querer, los que pensamos así durante mucho tiempo, algún daño le hicimos. Estamos conversando con Ariel Arrip. Vamos a escuchar el primer tema que eligió para esta noche de Letras y Corcheas. Y quedémonos aquí, la versión que él mismo canta del tema de Homero Espósito y Héctor Stamponi. Amor, la vida se nos va, quedémonos aquí, ya es hora de llegar. Amor, quedémonos aquí, porque sin compasión rodar. Amor, la flor se ha vuelto a abrir y hay gusto a soledad, quedémonos aquí. Nuestro cansancio es un poema sin final que aquí podemos terminar. Abre tu vida sin ventana, mira lo lindo que está el río. Se despierta la mañana y tengo ganas de juntarte un ramillete de rocío. Basta de noches y de olvidos, basta de alcohol sin esperanza. Deja todo lo que ha sido desangrarse en ese ayer sin fe. Tal vez de tanto usar el gris te ciegues con el sol, pero eso tiene fin. Después
verás todo el color. Amor, quedémonos aquí. Amor, asómate a la flor y entiende la verdad que llaman corazón. Deja el pasado acobardado en el fangal que aquí podemos empezar. Abre tu vida sin ventanas. Mira lo lindo que está el río. Se despierta la mañana y tengo ganas de juntarte un ramillete de rocío. Basta de noches y de olvidos. Basta de alcohol sin esperanza. Deja todo lo que ha sido desangrarse en ese ayer sin fe. Amor, la vida se nos va, quedémonos. Escuchábamos Quedémonos aquí, el tango de Homero Espósito y Héctor Stamponi, que canta Ariel Ardit. ¿Por qué elegiste este tema? En realidad ese tema es parte de un disco que se llama Íntimos, que es con Andrés Lineski, con quien vengo trabajando ya hace muchos años, y él es el director y arreglador musical de la orquesta típica, los discos con orquesta típica, con cuarteto, con orquesta sinfónica, y todas las versiones siempre surgen de una primera versión con él al piano. Uh-huh. Y después él arregla, es como mi sastre, digamos, me toma la medida del tango tal cual lo quiero cantar, y él después arregla para la formación que tengamos. Y siempre nos quedaba esta de decir, che, qué lindo que sale cuando lo hacemos nosotros dos, hagámoslo. Y bueno, entonces, ante ese reclamo que nos hacíamos, decidimos grabar este disco. Y Quedémonos aquí es uno de los tangos, para mí, que tienen esperanza, que hablan de este devenir del hombre, como habla generalmente el tango, pero es una pareja, podríamos decir ya alguien de como de mi edad, alguien que ya han tenido otras relaciones, y deciden poner un punto de partida, olvidar el pasado. Él le propone algo diferente a esta mujer y dicen, bueno, a partir de acá empecemos de nuevo nosotros esta nueva historia. Entonces, ese quedémonos aquí en realidad no está hablando de algo quieto, sino que está hablando a partir de aquí. Y esa mirada no es muy común en el tango, no es de lo que más se ha escrito, y me gusta mucho. Por eso lo elegí como un tango esperanzador. Recién hablabas del tema del clasicismo y las épocas que fue teniendo el tango. ¿Cómo trabajás vos como cantante para no quedar en el sonido de la voz de esas épocas que fueron las grandes camadas de los grandes referentes del tango, donde todas estas versiones se grabaron por primera vez y uno escucha un tema y es tal cantante con tal orquesta? ¿Cómo haces vos para trabajarlo hoy y que tenga ese sonido, esa visión del siglo XXI? Bueno, ojalá tuviese que ver solamente con el sonido. En realidad es tomar la referencia y adaptarse. Digo, la repregunta que yo te haría a vos es, si hoy estuviese vivo, no sé, Raúl Verón, que es el cantor de orquesta de los que a mí más me gusta. Maravilloso. Claro, hoy él cantaría igual que en los años 40, y seguramente no, porque se vivía de otra manera, sucedían otras cosas, la gente se alimentaba de otra manera, se dormía diferente. Digo, cambió mucho el mundo. Entonces uno tiene que tomar la esencia de esas cosas. Yo digo, bueno, ojalá haya muchísima gente que quiera cantar como Raúl Verón, como Floreal Ruiz, como Marino, como Rufino, como Goyeneche, como Ángel Vargas, como todos los monstruos, y también que quieran cantar como Rubén Juárez, y que aparezcan muchos, muchos tipos que tomen esa esencia, pero que aparezcan caras nuevas, que aparezcan estilos nuevos. Porque claro, yo creo que Troilo fue un fanático de Julio De Caro, pero después no tocó como Julio De Caro, fue Aníbal Troilo. Y debe haber escuchado a Arolas, debe haber escuchado a todos de ellos, pero él después, a través de esa esencia que él tomó, decidió ser Aníbal Troilo, y uno hoy escucha un solo de bandoneón
y dice, este es Aníbal Troilo. O escucha a Leopoldo Federico y dice, este es Leopoldo Federico. Entonces, no tiene que ver con modelos estéticos que tienen que ver con lo palpable, con esta cosa de, bueno, yo voy a cambiar el micrófono y voy a tener un micrófono más moderno, entonces no voy a sonar así. Pero tiene que ver con Te lo preguntaba, no de sonido, de cómo suena, porque obviamente también las grabaciones son diferentes, sino en el sonido tuyo, o sea, en tu forma de cantar. Bueno, en el sonido mío yo jamás me preocupé por sonar como un cantor del 40. Lo cierto es que yo una de las primeras grabaciones que hice fue Ave de Paso. Y el tanguero grande me decía, ¿qué tenés un parecido a Charlo? Y después cantaba un tema de Marino y me decía, pero tenés una voz a los Marinos. Hay una empatía que hace la gente y que quiere ser emocional también. Entonces, busca semejantes. Como que veían o ven en alguien más joven que los transportás a ese momento. Después vos ponés una grabación y otra y yo no me parezco a ninguno de ellos, o a todos, qué sé yo. Rubén Juárez me decía que como yo había escuchado a todos, me parecía un poquito a todos. Y bueno, eso está bueno. Yo creo que la preocupación tiene que ver básicamente con algunas cuestiones estéticas y básicamente de la propuesta que se hace uno al subir arriba de un escenario, digo. Yo soy un tipo que de esta época, con la problemática actual, y eso creo que se va a terminar de definir cuando uno corra los riesgos de enfrentar nuevos repertorios y nuevas sonoridades que tengan que ver con la actualidad. Y eso es un desafío que yo me planteé ya hace va a ser 2 años que presenté 20 años con el tango en el Teatro Coliseo, y a partir de ahí dije, bueno, vamos a trabajar en un disco nuevo, con nuevas sonoridades, con apuestas por ahí a otros géneros. Y mira vos, todo esto que yo digo que suena como renovador o que va a correr muchos riesgos, ya lo hizo Gardel muchos años antes de morirse. Entonces digo, va por ahí la cosa, con apuestas artísticas que te refieran con la actualidad. Sí, iba a decir una anécdota pequeñita, acotando algo del tango Amor, quedémonos aquí, ¿no? Que vos dijiste una pareja madura y todo esto. Debo contradecirte. Yo tenía unos 14, 15 años. Ese tango apareció allá por los 50 y pico, porque es un tango de esa época. Y salió, no como ahora, que vos lo escuchás, estaba en la radio, recién salía en la radio y se lo escuchaba. Y yo empecé a salir con una chica, una piba, como decíamos. Y me tomaba un colectivo a las 5 de la mañana, a las 6, para ir en contra de donde iba al colegio, para encontrarme en la parada esa. Y venía caminando ahí por Villa Pueyrredón, y yo venía cantando por la calle. Me levanto tempranito y tengo ganas de juntarte un ramillete de rocío. A esto iba, y era un pibe de 15 años. Claro, pero no tenías la experiencia, o sea, el tango puntualmente... Sí. Habla de dos personas que dice, amor, la vida se nos va, quedémonos aquí. Así es. ¿Qué años sentías que la vida se te iba? Que fue bastante... No, yo estaba en la gloria. Claro. Pero yo sentía esa emoción. ¿Viste? No te olvidas que más allá de la letra y de la música, lo que trasunta es una emoción humana. Sí, sí. Que uno rescata, y por más que diga la letra esa letra provoca movimientos internos. Exactamente. Que provocan la emotividad y el placer y el gusto por las cosas, que es lo que vos hacés con la música esa actualmente, y lo cantás, mueve ciertos hilos internos tuyos que te hace dar una dinámica moderna a lo que se está cantando. Sí, yo lo que quiero decir es que cuando vos te metés en el personaje, no a los 15 años no hay manera que vos le digas abre tu vida sin ventanas, basta de noches y de olvido, basta de alcohol sin esperanza. Si no, hubiese sido alcohólico a los 15 años. por ahí escabeaba. Pero por eso agua. Tiene que ver con una madurez emocional, que es verdad que a los 20 años uno, o a los 15, puede sentir cosas que después no las siente más en su vida. Uno como intérprete tiene que aprender a ser sensible a lo que va a cantar y que lo represente. Yo, por ejemplo, el tango Cuando me entres a fallar, yo digo, bueno, me sigue pareciendo que es para un tipo grande, y yo ya soy grande, no soy un pibe, pero todavía, si se me cuadra y me apuran, puedo mostrarle a cualquiera que sea hacerme respetar, como dice el tango, todavía es una letra que no es para mí. Ahora, con el tango fuimos,
Es un tango que sí, yo lo podría haber cantado a los 20, porque era un tango que canta cualquier cantor, y que es un tango que sabés que te lo van a aplaudir siempre, porque es un tango hermoso. Sí, sí. Pero sin embargo, el tango Fuimos, a mí me tuvieron que pasar cosas en la vida, no con la letra y con la música, decir, bueno, ahora la voz mía está para... No, pasarle a Ariel Ardit cosas en la vida, para que después de casi 40 años de haber escuchado ese tango, decir, ahora lo voy a cantar. Ahora tengo ganas de cantar porque ahora entiendo lo que está pasando. Y el intérprete debe, sí o sí, ser sensible a eso. Porque después la gente se da cuenta. Yo puedo cantar algo muy lindo, pero si vos te das cuenta que yo tengo 15 años y le estoy diciendo a vos que sos público, amor, la vida se nos va, quedémonos, vos vas a decir, ¿a dónde se te va la vida? Si no pensó tu vida. Entonces digo, en eso yo me preocupo de ser empático y de cada vez que canto algo decir, creérmelo, porque si no la gente no es onza, a eso no se puede subestimar. Lo que decía era que en esa época, como el tango era tan popular, llegaba en todos los rincones y provocaba emociones, tanto a la gente como yo, que a los 15 años éramos de esa época, y por lo tanto los sonidos y el habla era de esa época, como lo es ahora. Ahora, en vos, hablando de los casos, las veces que te he escuchado y son unas cuantas, ¿no? Es, por ejemplo, en la modernidad, es la claridad de dicción cuando cantás. Segundo es que cantás como se habla, o sea, como estamos hablando, sin amañamientos ni amaneramientos. Tercero, el manejo de la extensión vocal sin necesidad de alejar micrófono, acercar micrófono o hacer susurros, acrobacia, cosa, postura, posturalmente. Vos en el escenario, posturalmente, sos un tipo común. No sos el tipo que se pone un lengue o hace no sé qué cosa. Y eso me abrió a mí la esperanza del clasicismo musical, que hace que muchos cantantes ahora, hay unos cuantos muchachos por suerte, que se adentran a esto. Y lo último es que sos de los pocos cantantes que tuvo la osadía, la capacidad de montar una orquesta para cantar. Porque claro, Siempre estaban las orquestas que se veían sus cantores. Sí. Vos, al igual como algunas cuantas orquestas, unos cuantos cantores, instituiste tu orquesta. Sí. Y eso significa una cosa muy importante, porque es la orquesta que está con el cantante, o es el cantante que está con la orquesta. Y ese es un paso muy fuerte que no se ve hoy todavía que se esté haciendo. Bueno, no sé si coincidís con estas cosas. Sí, porque es muy difícil. Primero, con respecto a lo del canto, y bueno, yo el referente que tengo es Gardel. Y antes de Gardel, los cantantes líricos. Entonces yo entendí, y sigo pensando lo mismo, que el arte es la música. Después viene el género. Entonces yo estudié canto y me sigo preparando y sigo cuidándome, porque la garganta es un músculo. Es como pensar que un futbolista, porque sea bueno, no tiene que entrenar. Se lesiona, se acalambra, se desgarra. Digo, la voz es lo mismo. No hay una cuestión netamente artística, hay una cuestión fisiológica que hay que trabajar. Entonces, en eso yo no quiero dar ventajas, pero sé que el arte siempre es el canto, tiene que ver con eso. Después, incorporar cosas que tengan que ver con el género, obviamente. Pero después lo de la orquesta fue un deseo que de repente hoy costaría mucho más, pero en ese momento yo hablaba con los tangueros más grandes y me decían, no, ¿cómo vas a armar una orquesta típica de 10 tipos? Dice, ¿dónde vas a laburar? Y bueno, y yo deseaba cantar en el formato de como yo escuchaba a mis grandes ídolos en el disco. Y digo, ¿y por qué después tengo que cantar, aprender tres esquinas y en vez de tener la orquesta, o la luz de un fósforo y en vez de tener a una orquesta, tener un trío, un cuarteto o dos guitarras? Digo, sin desmerecer, pero digo, ¿por qué yo no puedo eso? Y corrimos riesgo, y para eso tuve la suerte de contar con André Linesky, con el Colo Vidal, que era mi manager en ese momento, y básicamente el mayor aval fue el de la gente. Uno hace esos proyectos y yo le juro que músicos e iniciativas y ganas para armar orquestas hay una cada 100 cuadras, cada 100 metros, en cada esquina uno puede armar una orquesta. El tema es que después hay que sostenerlo a eso. Y yo lo sostuve, hicimos gira, hicimos teatro, grabamos tres discos, después de ahí la orquesta sinfónica,
Bueno, son motivaciones que tienen que ver con un convencimiento como artista de decir, bueno, yo voy a hacer esto y la gente me va a acompañar, porque no hay productores sonsos que pierdan plata porque sí, y en este caso yo me produje todos los discos y sin nada, fue decir, bueno, voy a hacer esto porque a la gente le va a gustar, le va a interesar, y bueno, y a partir de ahí instituir una imagen que tiene que ver, bueno, con un camino artístico. Estamos conversando con Ariel Ardit, vamos a hacer una pequeña pausa, en un momentito más volvemos con más Letras y Corcheas. Omint Digital, la primera plataforma online para cotizar y comprar un plan médico con cobertura nacional para vos y tu familia. Ingresá en omintdigital.com.ar y conoce más. Superintendencia de Servicios de Salud, órgano de control de las empresas de medicina prepaga. 0800-227-2583, sssalud.gov.ar, RNMP 1336. El mundo de las franquicias es un mundo que creció bastante en los últimos años. Hay muchas empresas con una marca reconocida, obviamente que están a disposición para que otras personas puedan disfrutar de un buen laburo y obviamente aprovechar el gran avance de las marcas, ¿no? En este caso, por ejemplo, es Custa Barber Track, que me acaban de contar que siguen con sus franquicias disponibles. Donde te llevan el formato donde vos quieras. ¿Qué tiene de diferente lo que me están contando acá? Es que no solo te van a llevar el formato donde vos querés, sino que ellos también te van a asesorar y te van a recomendar lugares donde vos podés implementar tu Custa Barber Track y empezar a trabajar. Bueno, es un valor agregado que hoy da Custa Barber Track, la empresa que fundó Mariano Acosta, para que vos puedas, bueno, si tenés ahí un canuto guardado o tenés ganas de emprender y te gusta el mundo de la peluquería, bueno, Custa Barber Track te da la oportunidad de que no solo tengas su franquicia, sino también te ayuda y te recomienda el lugar, la zona exacta para que empieces a trabajar. Omint Digital, la primera plataforma online para cotizar y comprar un plan médico con cobertura nacional para vos y tu familia. Ingresá en omintdigital.com.ar y conoce más. Superintendencia de Servicios de Salud, órgano de control de las empresas de medicina prepaga. 0800-227-2583, sssalud.gov.ar, RNMP 1336. No aplaudamos al mosquito, combatámoslo en serio. Para combatir el dengue, el zika y el chikungunya, evitemos que los mosquitos piquen y se reproduzcan. Usemos repelentes, coloquemos tules en la cuna de los bebés y demos vuelta a contenedores para que no se acumule el agua. Si tenés fiebre alta, dolor de cabeza y dolor muscular, no te automediques y acudí al médico. Encontrá más información en argentina.gov.ar. Argentina Unida, Ministerio de Salud, Argentina Presidencia. Podés vernos en vivo en ecomedios.com. Ecomedios.com. Contenidos audiovisuales. Conectate con nosotros. Contestador 5-254-2353. Letras y Corcheas. Una hora para disfrutar de canciones y textos contados por sus autores. Con la conducción de Hernán y Mario Dobri. Mary, Peggy, Betty, Julie, rubias de New York, cabecitas adoradas que mienten amor, dan envidia a las estrellas, yo no sé vivir sin ellas. Mary, Peggy, Betty, Julie, de labios en flor. Es como el cristal, la risa loca de Julie. Es como el cantar de un manantial. Vuelve a mí soñar el dulce hechizo de Peggy. Su mirar azul, hondo como el mar. Deliciosas criaturas perfumadas. Quiero el beso de sus boquitas pintadas. Frágiles muñecas del olvido y del placer, ríe su alegría como un cascabel.
escuchábamos Rubias de New York, obviamente clásico, de los clásicos de Gardel y Lepera, en la versión de Ariel Ardit con la Orquesta Sinfónica de Medellín. ¿Por qué este tema y de todo el show de Gardel que montaste con la orquesta? Bueno, ese tema en realidad podría haber sido cualquiera de ese disco, porque el homenaje a Gardel fue algo inolvidable para mí, y lo será siempre, el homenaje a Gardel en el aeropuerto de Olaya Herrera, donde falleció, y además haber tenido el registro sonoro de eso, se transmitió por la televisión pública a toda la Argentina, por Telemedellín a Bogotá y Medellín exclusivamente. No, ese tema me gusta a mí porque, primero que tiene una alegría muy linda, y básicamente por la orquestación, de Andrés Lineschi, que realmente ahí despliega todo su talento y muestra que es un arreglador para un trío de tango, para un dúo, para una orquesta típica y para una orquesta sinfónica. Y esa mezcla o esa fusión entre el cantor de tango puesto en una orquesta sinfónica, llevado a un tema que es un foxtrot en realidad, básicamente la versión la elegí por eso, por lo que hace la orquesta y el arreglo de Andrés Lineschi. ¿Qué sentiste en ese momento? Aeropuerto de Medellín, poniéndote en la piel de Gardel, porque era todo su repertorio el que abordaste. ¿Qué te pasó? Bueno, yo he hablado tantas veces de esto y siempre me cuesta lo mismo decir, porque en realidad fue un homenaje que yo, nadie me llamó, no gané ningún casting, nada. Yo fui a Colombia, y había ido a Colombia en el 2004 y había hecho una gira muy linda, pero no había conocido Medellín. Después volví en el 2014 y conozco Medellín por primera vez. Y fui al aeropuerto y yo quería ver el lugar donde había sido el accidente. Y bueno, la directora del aeropuerto me mostraba un vitró con un pájaro. Y me mostraba el museo de un avión. Y que, me mostraba cosas y yo le decía, quiero ver el lugar donde fue el accidente. Y me decía, bueno, pero eso no es solo lo importante. No sé qué, le digo, usted me va a disculpar, le digo, pero en el mundo a Medellín lo identifican con dos cosas. Una, que ustedes no quieren que se identifique al mundo. Y la otra es por el tango y por Gardel, básicamente. Desde que Gardel falleció acá, Colombia, puntualmente Medellín, es una usina muy importante, y esto hay que decirlo a favor de ellos, y siguieron manteniendo una boca de expendio para el tango y para la historia del tango muy importante. Bueno, entonces a partir de ahí me dice, bueno, no está señalizado porque es un aeropuerto que hasta las 6 de la tarde funciona con vuelos, y bueno, me dio un par de vueltas hasta que veo el lugar donde fue, y entonces digo, bueno, hay que hacer algo, hay que hacer un festejo porque el año que viene se cumplen 80 años de la muerte, en el 2015, y bueno, me dijo, bueno, sí, pero no la noté muy, muy en tema a ella. Y bueno, volví a Buenos Aires, hablé con unos productores de allá, y claramente me abrieron todas las puertas, me dijeron que sí, y desde que yo dije que quería hacer ese homenaje sinfónico, y no tenía nada, ni el arreglo, ni el repertorio, ni nada más que la idea, logramos concretarlo con ayuda de Colombia, con ayuda de Argentina, Lineschi escribiendo todos los arreglos, la Filarmónica de Medellín, que se interesaron en ser parte del proyecto, y bueno, entonces yo embalé con el homenaje a Gardel, y llegó el día y yo estaba en Colombia, ya había hecho por lo menos 300 notas antes de salir de Buenos Aires, desde Colombia, hacía notas en la pileta, en el desayuno, yo estaba ya como en otra frecuencia, y llegó la prueba de sonido, hice la prueba de sonido y miré así, porque el Olaya Herrera está en un lugar así como descampado y hay como una especie de sierras así, y miré y digo, este es el último cielo que vio Gardel antes de morir. Y entonces eso me mató, porque dije, bueno, ya está, ahora cómo canto. Y ya quedé como en una especie de éxtasis. Y yo había leído un libro, que lo estoy viendo ahora, que se llama Bravo, que es un libro de biografía de cantantes líricos, donde dos de ellos hablaban que en su carrera solamente habían tenido dos o tres veces, hablaban de eso, de como de entrar en un éxtasis, que ellos como que no estaban controlando lo que hacían. Lo cierto es que yo hice la función
Y me acuerdo cuando subí, porque abríamos con mi Buenos Aires querido después de una abertura instrumental. Yo subía como a una tarima y se dibujaba en una pantalla, porque armé un espectáculo con multimedia, se dibujaba la ciudad de Buenos Aires y aparecía yo, ¡mi Buenos Aires! Que, y la gente aplaudía. Y de eso me acuerdo, hasta ahí, cuando subía la escalerita yo por atrás de la orquesta sinfónica, aparecía yo así. Y bueno, y sé que canté porque se filmó y todo, pero en un momento yo me miraba las manos y veía todo como que movía las manos en cámara lenta. Y en una sensación rara, ni fea ni linda, rara. Y en ese momento se me da por mirar para el piso donde tenía el orden de los temas y ya estaba Volver, que era el tema con el que nos despedíamos. Y aparecía el avión de Gardel. Habíamos hecho una especie de... En 3D en la pantalla se veía que despegaba el avión, porque yo lo que le decía a la gente que era que con ese homenaje yo quería rebautizar ese momento trágico en algo lindo, y que ese avión sí había despegado, y que eso era el tango, y que eso era la imagen de Gardel volando por el mundo. Y, pero bueno, se me pasó todo el show, o sea, no tengo registro de todo lo demás que canté, de Soledad, de Cuando Tú No Estás, de Cuesta Abajo, de Rubia de New York, no me acuerdo de nada. Fue como que no tengo registro de eso. Y mirá que no había tomado alcohol, nada, estaba ahí más nervioso. Claro, yo no fumo, estaba lo más bien, pero ese momento del show fue como un éxtasis que no me volvió a pasar nunca más. Mira, vos sabés que cuando miraba lo filmado, hay una escena tuya donde estás con una especie de barandilla adelante y cantás Arrabal Amargo, ¿no? Sí. Y vos tenés que, vos fíjate bien, tenés una postura como cuando Gardel canta Arrabal Amargo en la película, que lo viste que está igual. Te quería decir que tu nombre hace fiel, hace ley a lo que sos. Vos te llamás Ariel. Ajá. Que quiere decir León de Dios. Ah, sí, sabía. Así que sos un León de Dios. Eso te lo quería decir. Bueno, gracias. Lo de Arrabal Amargo es muy lindo porque hay imágenes multimedia dentro del show de... Bueno, afortunadamente ese show después lo hicimos acá con distintas orquestas, lo hicimos en el Teatro Real en Madrid, la verdad que... Y lo hicimos en el Teatro Colón, nada más y nada menos. Pero la imagen es que mostramos en la pantalla cuando Gardel sube a la escalera, eso está en la película Tango Bar. Está en Tango Bar. Claro, que él sube una escalerita que es un decorado así medio como torcido a propósito... Sí. Es el escenario de un cabaret, que él es el dueño, y se apoya en la baranda y Arrabal Amargo. Bueno, entonces armamos eso, la imagen, mandamos a hacer el dibujo igual, y entonces mostramos en la pantalla la escena de la película. Mientras yo voy subiendo, corta la imagen de la película y aparece el dibujo atrás mío y canto yo Arrabal Amargo. Por eso hicimos hacer a propósito esa baranda, o sea... Se pensó todo eso, así que bueno, me gusta que hayas visto ese detalle. Sí. Estamos conversando con Ariel Arrit, vamos a escuchar el último tema que eligió para esta noche de Letras y Corcheas, Garúa, de Enrique Cadícamo y Aníbal Troilo. Qué noche llena de y de frío, el viento trae un extraño lamento, parece un pozo de sombras la noche, y yo en las sombras camino muy lento, mientras tanto la garúa se acentúa con sus púas en mi corazón. En esta noche tan fría y tan mía, pensando siempre en lo mismo mi abismo, y aunque quiera arrancarla, desecharla y olvidarla, la recuerdo más. Garúa, solo y triste por la acera va este corazón transido con tristeza de tapera, sintiendo tu hielo, porque aquella con su olvido hoy le ha abierto una gotera
perdido, como un duende que en la sombra más la busca y más la nombra. Garúa, tristeza, hasta el cielo se ha puesto a llorar. Qué noche llena de hastío y de frío, no se ve a nadie cruzar por la esquina. Sobre la calle la hilera de focos lustra el asfalto con luz mortecina. Y yo voy como un descarte, siempre solo, siempre aparte, recordándote. Las gotas caen en el charco de mi alma, hasta los huesos calados y helados. Y humillando este tormento, todavía pasa el viento empujándome. Garúa, solo y triste por la acera va este corazón transido con tristeza de tapera, sintiendo tu hielo. Porque aquella con su olvido hoy le ha abierto una gotera. Perdido, como un duende que en la sombra más la busca y más la nombra. Garúa, tristeza, hasta el cielo se ha puesto a llorar. Escuchábamos Garúa de Enrique Cadícamo y Aníbal Troilo en la versión de Ariel Ardit, que está en el disco Aníbal Troilo 100 años. Elegiste los íconos del, casi del tango para grabar tus discos, porque antes el que hablábamos, el del Gardel Sinfónico, y ahora estos, este Aníbal Troilo 100 años con todo el repertorio de Pichuco. ¿Por qué este Garúa especialmente elegiste? Mira, si tuviese que hacer la selección ahora, elegiría otros tres, y si mañana eligiera, claro, es muy difícil, es como cuando un cantor le decís, bueno, cantate algo, y no sabes, porque tenés tantos tangos en la cabeza y tantas cosas que te representan distintos momentos. El de Garúa, del de Troilo, me gusta mucho, en realidad me gusta todo ese disco, que es un homenaje al centenario de Aníbal Troilo. Que grabamos discos, que ganamos premios con eso. Y Garúa también, a lo mismo que el tango Fuimos, son esos tangos que uno escuchó tanto de chico, uh-huh. Y que decía, bueno, son tangos que son, parecen tan comunes y tan trillados, que hasta que no les entras o hasta que en algún momento alguna escena de la vida a vos no te pone adentro del tango, decís, bueno, no, esto lo cantó todo el mundo, ¿qué voy a cantar Garúa? Y es un tango que hay que ponérselo. Es como un traje a medida que hasta que no te lo pones no decís, eso es mío, eso no me entra. Y te lo pones, te queda pintado, te queda dibujado. Y por eso elegí Garúa, porque es uno de los tangos que, de los primeros que conozco desde que canto tango y que nunca me había animado a cantar. Como Sur, por ejemplo, que está en el disco de Troilo. Yo dije, nunca en mi vida voy a cantar Sur. Si lo cantó Rivero, ¿qué voy a hacer yo con eso? Ahora, en el disco de Aníbal Troilo, cosa que no lo tenés en muchos discos, hay temas instrumentales, porque la trampera es un tema instrumental donde se luce la orquesta. Por eso vine con el asunto de la orquesta, porque no hay muchos temas instrumentales en tu repertorio, y en este, en el de Troilo, aparece la trampera. Claro, bueno, porque es un disco homenaje a Troilo y había que poner alguna de las composiciones de él, y para dar lucimiento a la orquesta también, porque un sello distintivo de Aníbal Troilo es su bandoneón, él como compositor, pero básicamente cómo lograba él, sin ser el arreglador, cómo hacía que suene la orquesta. Entonces, por eso es que decidimos incluir la trampera en el disco. Te quería decir, hay un tema que cantar que es fuera del repertorio común, no quiere decir que no era común, pero que tiene muy pocos, se lo ha cantado pocas veces, el tema de Piana y Homero Manzi, Noches Provincianas, una joyita,
¿no? No sé si estás de acuerdo, pero para mí lo sentí como una cosita, lo cantás ahí en otro de los discos. Yo lo canto hoy. Creo sí. que es del año 13, ¿no? El 2013. Sí, eso, ese tema, yo en el 2007 fue el centenario de Homero Manzi. Y gané un subsidio, uno tenía que presentarse a una línea que hacía el gobierno de la Nación Argentina, una línea de subsidios para un disco, para un corto o para una obra de teatro. Y yo apliqué para el del disco. Entonces armé un repertorio de un disco que se llama Manzi Lado B. Y entonces me metí mucho en la obra de Homero Manzi y empecé a buscar repertorio. Así encontré Ramallón, por ejemplo, que es un tango claro. que es precioso y que la gente, si lo escucha, vaya a buscarlo porque hay una versión muy linda de Nelly Omar. Y que es Homero Manzi hizo una investigación y sacó casos de la policía, de una comisaría. Y es la historia de un bailarín que lo mataron a tiros en una pelea. Bueno, terminó siendo un bandido Ramallón. Y ese Noches Provincianas a mí me tocó porque simbolizó la llegada mía de Córdoba a Buenos Aires con mi mamá y con mi hermano, y que mi vieja una noche en Córdoba me dijo, hacé el bolso que nos vamos a vivir a Buenos Aires. Ella se estaba separando de mi viejo, y yo sin saber, porque yo escuché el tema ese y automáticamente me refirió a esa historia mía de la niñez y de mi llegada a Buenos Aires. Y me emocionó. Entonces, cuando uno escucha algo que lo emociona y que lo referencia con cosas vivenciales, hay que cantarlo, y así fue que lo canté. El disco de homenaje a Manzi no salió porque, como suele suceder con esas cosas, el subsidio lo cobré como 2 años después. Yo ya, como pasa siempre. Ya valía la mitad. Ya había armado un cuarteto, o sea, ya había dejado las tomas por la mitad. Pero sí me quedaba este tema, y entonces a Lineski le dije, vamos a hacerlo esto sí o sí, porque quiero cantar este tema. Y lo grabamos solo con piano y quedó así para el disco Yo lo canto. Sí, es un tema hermoso, Noches Provincianas, precioso. ¿Cómo te llevas con los autores actuales de tango? Bien, me gustaría que tuviesen más difusión. En realidad es como un ecosistema que está fallando, porque composiciones nuevas hay, intérpretes nuevos hay, o habemos, si se quiere. El tema es que sería muy difícil, y esto que lo digo con mucho respeto, ¿no? A Homero Manzi también se le haría difícil hoy en día popularizar un tango. Cualquiera de ellos, porque si Noche Provinciana se escribiese hoy, por ejemplo, y Manzi me lo da para que yo lo grabe y mañana lo grabo en un disco, le costaría mucho hacerse viejo desde la popularidad de ese tema, porque cambiaron los lenguajes de difusión para el tango. Entonces, bueno, no de ninguna manera voy a comparar a Manzi con los de ahora, ni a los de ahora con Manzi, sino que sé que hay mucha gente muy valiosa que están escribiendo, que tienen empatía emocional, porque no es solamente escribir lindo, sino conocer del género, conocer del tango. Javier Sánchez, Raimundo Rosales, Luciano Tobaldi, hay gente que está haciendo cosas interesantes. Pero Alejandro Schwarman, por ejemplo. Alejandro Schwarman, lo más difícil es popularizar la obra esa, darla a conocer, porque los canales de difusión para el tango son cada vez más chicos, son menores, no hay televisión. Entonces, ¿cómo hace un artista que de repente si vende, no ahora en pandemia, antes de la pandemia, un artista de tango que venda 200 entradas tiene que sentirse dichoso? Entonces digo, ¿cómo haces para que se haga popular ese tema y que salga todo el mundo a decir, che, viste el tango que nuevo que estrenaron? Se hace conocido a los 10 años, y a los 10 años ya hay otra cosa. Mira, hay una anécdota muy linda que a mí me contaba Alberto Podestá con el tango La Capilla Blanca. El representante de Disarli en ese momento era el padre del periodista Pichuqui Mendizábal. Uh-huh. Y tenían ideas esos tipos de marketing, que hoy en día lo deberían estudiar en las universidades. Dijeron en la radio que el maestro Disarli había perdido el original
el original de La Capilla Blanca, que era un tema que iban a estrenar con Alberto Podestá, y que había, se había extraviado el original. ¿Qué hicieron? En el abasto tiraron como no sé cuántas copias, las repartieron en distintos lugares. Entonces, eso suscitó una demanda y una noticia que todo el mundo salió a la noche a buscar la partitura de La Capilla Blanca para el maestro Di Serli. Cuando se estrenó La Capilla Blanca, vendieron cientos y cientos de miles de discos. Digo, ese tipo de cosas sucedían en otra... Bueno, habría que buscarle ahora un paralelo a cómo hacer para que se popularice hoy una obra. Obviamente hay canales comerciales muy fuertes, digo, las redes sociales y demás. Pero bueno... Sé que es muy difícil, ahora confío y me llevo muy bien con la poética nueva, con la música nueva, y de hecho estoy seguro que para que siga teniendo relieve el tango clásico, tiene que nutrirse y tiene que abastecerse de obra nueva. Ariel Ardit, muchísimas gracias por habernos acompañado en esta noche de Letras y Corcheas. Fue realmente un placer enorme haber charlado contigo y ojalá... la próxima podamos hacerlo cara a cara, presencial, como se hacía antes, en nuestro estudio de radio, así podemos vernos cara a cara nuevamente. Bueno, muchas gracias a ustedes por esta invitación. A mí, la verdad que cantar tango me gusta mucho, pero hablar del tango y contar este tipo de historias también, y lo disfruto, y es una herramienta que ustedes le dan a la gente para darnos a conocer a los que todavía no nos descubrieron, o que la gente nos escuche en otras facetas, no solamente cantando arriba del escenario. Así que muchísimas gracias a ustedes por esta difusión. Muchísimas gracias a vos. Es un placer enorme tenerte y te auguro todos los éxitos y por lo menos todas las dichas que nos vas a seguir dando con la expresión tuya de canto. Bueno, muchísimas gracias y hasta pronto entonces. Nos vemos. Nosotros nos vamos a reencontrar la próxima semana en la operación técnica Carlos Heinze y Gerardo Subirana, en la edición Javier Martínez. Nos vemos la próxima semana. Chao. Estudia actuación en Timbre 4. Niños, adolescentes, adultos. Dirección Claudio Tolcachir. Informes en www.timbre4.com. Probá Viaggio Expresso, el café 100% natural en cápsulas compatibles. Comprá online en tiendaviaggio.com.ar, con envío a todo el país o en su boutique ubicada en Salguero 2626, Palermo. Viaggio Expresso, el verdadero sabor del buen café.